Hicimos toda la semana pasada en el jardín de mantenimiento un poquito aquí, otro poquito por allá, pero antes que todo déjenme presento, mi nombre es Oralia. Si eres nuevo, te doy la bienvenida, espero te quieres, te suscribas, me compartes con tus seres queridos, acuérdate, muy importante, activas la campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Otra cosa, ya tengo tiempo que no los invito por mis redes sociales. Recuerden que tengo dos páginas de Facebook. La primera es Oralia Martínez, la segunda es Orales Plantas y algo más. Y también tenemos Instagram es Orales Plantas y también acuérdense que empezamos con el de ser a andar en el TikTok por Orales Plantas. Por ahí les hago la invitación a subo Ahorita no les he subido mucho diferente de aquí porque ando trabajando, acuérdense que ya nos regresamos a trabajar, pero trato de ponerles casi lo mismo pero con diferentes palabras, unos más largos, otros más cortos, pero lo mismo, pero por ahí los invito, Visítenme por ahí también, a, subo otros videitos que a, o información o fotos o así, las cositas diferentes que no las subo aquí. Bueno amigos, el día de hoy les quiero compartir lo que me tocó hacer en el jardín. Y otra cosa, ya me contactaron dos ganadoras. La señora, ahorita no me acuerdo, una es de, de México y la otra es de aquí. Entonces ya me contactaron dos, me falta una que era Carla, creo que sí era así. No me acuerdo muy bien, pero me falta ella. Esperemos que se contacte conmigo. Uh, y si no se contacta, vamos a sacar otra ganadora. Le vamos a dar toda esta semana hasta el fin de semana. Ya si el fin de semana no se contacta conmigo, entonces le, le vamos a dar el privilegio a otra persona. Y Esther, por ahí también te dejé un comentario. Contéstame para atrás, por favor, mándame un mensajito o algo para poder mandarte tu regalito a ti también. Uh, te lo pido, por favor, si me puedes contestar. Uh, te lo agradecería mucho porque yo... Yo te lo quiero regalar de todo corazón porque yo sé que tú eres una de esas seguidoras y no se me vayan a sentir las demás, pero de ellas la que tengo así como más, que la reconozco más. Yo sé que hay muchas señoras, muchas señoras, personas que me siguen desde el principio, pero hay muchos que no comentan. Entonces no sé, pero a todos les agradezco de todo corazón, de todo corazón les agradezco a todos y vamos a seguir a, les dije que a los 40 pero estaba pensando y si a ver por ahí les voy a hacer una encuesta en la comunidad les voy a dejar eso para la próxima rifa sería a los 40 mil o los 50 mil qué les parece a ustedes lo voy a poner el día de mañana en la comunidad el que gane de 50 mil o de 40 mil vamos a hacer la próxima rifa bueno amigos aquí los dejo con el video espero les guste lo primerito que vamos a hacer en el jardín el día de hoy, les cuento, este video van a ser puros pedacitos de tareas de él que hicimos en la semana. Lo primero es echarles humus de lombriz. Ah, Oralia, porque él te gusta mucho el humus de lombriz? Les cuento, el humus de lombriz me encanta a mí, primero, porque las pone muy verdes. Segundo, ah, si la planta está nutrida, está bien, no está débil, es a uh, las plagas, no, no se le acercan tanto. Si le llegan las plagas, no te lo voy a decir que no. Pero si la planta está fuerte, uh, aguanta todo tipo de plagas. Si la planta está débil, la plaga la va a debilitar más y la va a matar. Entonces, esa es otra opción. Uh, ¿Por qué más te gusta? Porque la planta crece más rápido. Esa es otra cosa. Uh, ¿Por qué más? Porque aflorecen bien bonito. Por ahí me han preguntado por ¿cómo le haces para que tus plantas estén tan bonitas, tan florecidas, tan llenas de flor? Pues les cuento, para mí el humus de lombriz ha sido espectacular para mis plantas, me encanta. Y si les echo mucho, no se queman. Si les echo poquito, tampoco pasa nada. Entonces, es un abono que te lo recomiendo 100%. Ah, miren, aquí ando quitando estas hierbas porque ya les digo otra cosa. Mi jardín está un poquito descuidado. Van a decir, ah, pero Oralia, yo lo miro tan bonito. Miren, yo aquí eh, dándole jalones a esta planta. Yo le decía a mi esposo, y si me voy cayendo. Miren, me daba risa y le decía a mi esposo. Mi esposo es el que me graba a veces, o mi hijo. Pero el día de hoy fue mi esposo. Le digo a mi esposo, y si me voy dando un centonazo? Dijo, no, mejor déjala ahí y después lo cortes con las tijeras. Y sí, miren, yo sigo aquí echándole. Le, les cuento, miren, ahora este... Le vamos a echar a todas las rosas, porque no podemos echar lo mismo a todas las. Bueno, se puede aplicar a todo tipo de plantas este, pero como es un poquito caro, el jardín está muy grande. Bueno, no es tan caro, pero no está tan rendidor tampoco. El jardín es muy grande, entonces no alcanzo para todos. Entonces, utilicé el humus de lombriz para las que no son de rosas, y, lo, y lo, para las rosas utilicé este. Que les recomiendo, yo lo aplico, lo compro en Home Depot, Walmart y luego también hay. O en Costco, en Costco también hay. A ah, este me gusta mucho porque hace que las flores, las rosas crezcan más grandes, florecen más bonito y se lo aplico cada seis semanas. Mi esposo, yo andaba echando humus de lombriz y mi esposo me dijo, mujer, déjate ayuda a regar mientras de que tú acabas de, de aplicar todo el humus de lombriz y el otro abono que estás haciendo, yo te riego y mi niño que nos grabe, mi muchacho, pues él es él nos andaba grabando. Primero era mi esposo, después mi muchacho. Miren, ahora lo que vamos a hacer aquí en este lado, mi bugambilia le está pasando algo, se me está como secando. Entonces le vamos a aplicar estos químicos porque también me está llegando muchos animalitos como mariposas, como unos animalitos que hay por todo el jardín. Entonces le vamos a echar para los hongos por si las dudas de que tiene algún hongo en su raíz. Y también le vamos a aplicar este otro químico que tengo aquí. Que es muy bueno para todo tipo de plagas que tenga en la raíz. Este se, se, todo esto lo aplico en la raíz. A este otro uh, es 3 uh, en 1. Es fungicida. Uh, fer, uh, ay, ahorita no me acuerdo. Después se los voy a mostrar para qué sirve. Y yo desde el año pasado lo he utilizado. Cuando ya mis plantas de veras están muy, muy muy malas o que no quiero o una planta que no quiero que se me vayan a plagar entonces ya utilizo estos pero no me gusta mucho utilizarlos les voy a contar por qué porque también a las abejas les puede hacer daño pero yo más lo aplico en esas emergencias que no quiero que les vaya a pasar nada a mis plantas esta vez es una de esas miren no quiero meter la mano porque son químicos voy por este palo porque mi bucambilia se me está empezando a secar. Y si lo trato con el vinagre y el jabón y no me funciona, es una planta que no quiero que se me vaya a morir. Porque no, para encontrarla otra vez va a estar muy complicado. Entonces, por eso lo voy a usar. Porque no quiero que mi bucambilia se me vaya a morir. Miren, este de aquí tiene este. El, el año pasado tenía un obelisco rojo. Y este año le di oportunidad de que regresara y no, está podrido desde abajo, se pudrió todo desde abajo, entonces voy a tratar de sacarlo con todo y raíz, pero con cuidado, lo voy a tratar de sacar con cuidado para no, no sacar el, el geranio. Miren, lo saqué con todo raíz y le digo a mi esposo, ay, como que sí está un poquito verde, sí estaba verde en la parte de abajo, pero le... Le abrí poquito su destino, y no, sí estaba podrido. Dije, no, tú ya no regresas. Adiós, amigo. Estabas muy bonito, pero ya diste todo lo que tenías que dar. Bien, le digo a mi esposo, esta planta ya no, ya no queda bien, se cae cada rato porque esta reja ya está quebrada. Mi esposo no quería que pusiera allí una, un troncón porque está una un deste del agua. ¿Cómo les digo? Un tubo del agua. Y le digo a mi esposo, me tráete un de este, un troncón. Le hace, ok, ahorita vengo. Y yo acá, ni cuenta se había dado que yo lo estaba grabando. Miren, el troncón tenía muchos animalitos y se llenó todo. Y él no se daba cuenta que yo lo estaba grabando. Y, y después cuando iba llegando más cerquita, le dio risa porque ya miró que yo traía mi teléfono y lo estaba grabando. Le digo, ándale, camínale. Le dice, ay, ¿para qué me grabas? Le digo, tú camínale, ándale, vente. Y miren, aquí ya él ya se había dado cuenta que lo estaba grabando. Miren, <laughs> le digo, acomódalo tú. Ahora tú vas a hacer el que Tú vas a decidir dónde lo quieres, cómo lo quieres, porque él no quería que yo pusiera esto aquí, porque ahí está un tubo del agua. Ah, no sé por qué está ahí cuando hicieron la casa y lo dejaron. Y él estaba acomodándolo, trataba de ponerlo. Es que como no estaba parejo, y le puso una piedra abajo, pero no quedaba bien. Le dije, oh, tú lo vas a colocar, yo no sé cómo lo vas a poner, tú eres el que lo tienes que sacar. Y él seguía sacudiéndose porque se había llenado de, de animalitos, de basuras. Y dice, decía, Ay, es que siento raro, siento raro. Y él anda buscando una piedra para acomodarlo bien. Le digo, pues yo no sé, ahora te toca a ti, yo no sé cómo lo vas a hacer, yo no te voy a decir cómo lo hagas, tú lo vas a hacer como tú creas que esté bien, así que ahora te toca a ti. Y yo lo dejé, que pusiera todo y ya después cuando puso la maceta, sí le dije, te quedó muy junto, tenía que ser un poquito más para allá. Dice, no que no me vas a decir nada, pero como si miran que ahí donde está su pie de él está el, el de la agua, ¿Cómo se dice? El de este. el tubo de agua. Y por eso él no quería que lo hiciéramos más para allá, porque podíamos quebrarlo. Y a la hora de. Ya lo destapamos, sí tiene agua. Sí tiene agua. No sé qué para qué lo colocaron ahí. Pero si le destapas ahí, sale el chorro de agua. Le digo, ok, ya déjalo pues ahí, ya no lo juntas, yo no lo quería tan junto, pero. Entiendo que está el tubo de agua, y si le damos más para allá, lo podemos quebrar. Y para qué queremos hacer un desastre, pero miren, así quedó: es que las plantas crecieron demasiado que ya topan una contra la otra. Entonces, ahora sí voy a regar con el químico que les dije: es el fungicida. Ah, son tres en uno, pero no me acuerdo. Después se los voy a mostrar, ah, pero este lo uso en ocasiones de emergencia no me gusta usarlo mucho porque según dice que no es malo para las abejitas pero hay uno que es de la misma marca que sí es que sí mata abejitas yo ya lo comprobé que sí y por eso trato más de usar el vinagre y el jabón este lo uso en esas ocasiones especiales es que ahorita está este lo estoy usando por mi bugambilia porque mi bugambilia se me está empezando a secar y no quiero que se le pase eso entonces lo estoy haciendo por emergencia, pero no me gusta mucho usarlo. Yo soy de las personas que si entre más orgánico mejor. Miren, la bugambilia es la que yo quería. Esta parte de aquí está bien, pero ahorita les voy a mostrar. No sé qué le está pasando. Les cuento, le estaba aplicando a algo a esta bugambilia porque miren, se me está como que se está secando. Todo esto, miren, se le están secando todas estas varitas. Lleva muchas secas. Entonces, bueno, le quiero aplicar algo para parar. A ver si lo puedo parar. No sé qué es lo que le está pasando. Porque debería. Miren, esta parte está bien porque viene retoñando. Aquí está bien. Pero todo lo que es esto de acá arriba, no miro que vengan retoños nuevos. Y la estoy mirando que cada vez se le están ah, secando más. Toda esta de aquí la miro que está bien, pero ni tan bien, miren, porque aquí tiene otra seca. Aquí tiene más seco. Esta de aquí también está seco, miren, acá tiene otra. Entonces no sé qué le estará pasando. Ay, no, no creo que se me vaya a morir, tan bonita que está. No miren lo que está mirando aquí. Que tiene como algo, se le está pudriendo, miren. Miren, esto no lo tenía. Miren aquí. No sé. Miren, algo. Algo está pasando. No sé qué será. Miren. No, pero mira. Como si se, la, se metieran por dentro, mira. Pero no sé qué será. Miren, aquí también, miren. Algo se las está comiendo. No sé qué será. Mira, a ver. Esto ya es al día siguiente que llegamos de trabajar. Mi esposo dijo, ahora voy a cortar el zacate de aquí que ya está muy grande. Pero mi maya sombra anda toda por el suelo porque estaba haciendo un aigronazo. Pero miren, les quiero mostrar esta linda enredadera que se está empezando a poner. Bien bonito. Y el cactus cacahuati también está bien hermoso. Se los quiero. Les quiero presumir mis lindas plantas. Miren qué bonito se va a mirar. El año pasado se llenó todavía más, pero miren este cactus cacahuati, qué bonito. Está hermoso, está bien bonito. Miren, está hermoso y esta guía también. Miren, ahora lo que vamos a hacer, esto les tengo, les voy a dar un adelanto. Esto es un video que les estoy grabando pedacitos para para ese video. Ah, pues miren Ah, me compré unas banquitas porque quiero poner como algo aquí para cuando salgan para sentarnos porque recuerdan que las otras banquitas se les pudrieron el, la tela, la tela se pudrió con el sol, el sol las quemó. Entonces el otro día que fui a la tienda ah, me encontré que estaban por el día de los veteranos, por Memorial Day, estaban en especial y yo aproveché y me compré dos. dos si comprabas una, la otra te dejaban a descuento. Bueno, después les explico. La cosa es que aquí vamos entre mi esposo, mi hijo y yo vamos a armar y mi hija nos estaba grabando. Entonces vamos a armar estas lindas banquitas y después les voy a mostrar. Les tengo el video, grabé en la tienda, mucho, lo que había. Les estoy dando un adelanto porque este video todavía no lo termino. Son de varios días. Ah, les grabé en la tienda, les grabé cuando llegamos y cuando estábamos armándolas y todavía me falta organizar todo esto uh, tengo tiempo comprando cosas también compré un estante para poner Quiero poner suculentas, quiero ponerle plantas aquí, hacer un área bonita, pero me va a hacer falta una mesita. Ay, yo quisiera una mesita, pero no sé. No sé si la voy a comprar o después la agarramos. Pero sí, es lo que estamos haciendo el día de hoy, armando estas banquitas. Ahora me toca darle mantenimiento a mis malvas porque tienen mucha hoja seca, tienen uh, muchas flores secas y necesito también muy pronto me va a tocar darles una poda. Van a decir, Oralia, ¿por qué? Porque con el peso se van haciendo para abajo y se van quedando unos huecos. Miren, aquí está una planta que no la podía sacar. Dice mi esposo: Déjate traer una estijera. de digo, No, no, yo la quiero sacar con todo y raíz. Mira de que puedo puedo, claro que puedo, le decía yo y como, lo, como pude lo saqué, la saqué, dije no es que si la más la corto va a seguir creciendo va a hacerse ahí más grande y no miren me tuve que subir arriba porque abajo están las, las vincas y no las quiero pisar cuando menos acuerdo las piso y no las quiero pisar, no las quiero maltratar entonces aquí ando arriba en los ladrillos para no pisar las vincas y también para alcanzar las partes de atrás. Miren, se preguntarán que por qué quiero este baldecito. Estoy echando unas plantitas que nosotros las conocemos como verdolagas que no las sabemos comer. Aquí salen mucho y de aquí hacemos un guiso de verdolagas. Cuéntenme por ahí, ¿ustedes saben qué son verdolagas? ¿Ustedes han comido verdolagas? Son una plantita que se da en el suelo en México. Se daba mucho en el suelo, especialmente en la temporada de lluvia, y uno se la comía con, con uh, tomate, chili, cebolla, o con una carnita de puerco, ¿verdad? Por ahí cuéntenme, cómo se la comían ustedes, la han comido, la conocen, o. O, bueno, hoy cuéntenme por ahí los que, los que sepan de qué estoy hablando. Bueno, yo sigo aquí miren. Quitando toda la hierba... Pero lo estaba haciendo con cuidado... Porque aquí salieron unas plantitas de... Siempre floreando... De siempre floreando... O de vincas... Teresitas... Y cuando sacaba las, el zacate... Me las traía todas y no quería... Y yo te, estaba tratando de no pisar... Las que estaban abajo en el suelo... Pero si es que les cuento... Les estaba diciendo al principio del video... Que estoy descuidando mi jardín, se me está llenando de hierba, tengo muchas flores secas. Es que, como voy a trabajar, no alcanzo, mi tiempo es muy limitado. Y le digo a mi esposo, ¿cómo le voy a hacer para que mi jardín no se me vaya, no se me vaya a hacer feo, no se me vaya a maltratar? Dice, Pues mujer, nomás dime qué te ayudo. Él, gracias a Dios, mi esposo me ayuda mucho. Ahorita me ayuda a regar, me ayuda a podar, me ayuda a muchas cosas en el jardín, en la casa, adentro también. Mis hijos me ayudan. Si no, yo no sé qué haya hecho. Miren, déjenme subo otra vez. Porque ah, tengo que sacar, tengo mucha basura. Y no alcancé de sacar toda la basura como me ha gustado hacerlo. Pero por lo menos le di un mantenimiento bueno que le hacía falta. Quité todas las hojas. Todas las hojas secas no las alcancé a quitar todas, pero siquiera las flores. Y me estaba dando cuenta que estaba arrancando algunas flores que tenían semilla. Le digo a mi esposo, no, tengo que tener más cuidado. Lo tengo que hacer con calma. Para que no vaya a seguir cortando las flores. Las más bien las semillas. Les cuento que la malva anaranjada que está ahí. Da de semillas bien muchas. Y ahorita de las. Malvas que tengo de venta. O oh, les cuento, tengo malvas de venta. Por si alguien quiere. Recuerden, en la cajita de descripción siempre pueden encontrar mi video. Ah, de la naranjada Ah, como me están saliendo muchísimas. Pero eso sí, son flores grandes, dobles. Están saliendo muy bonitas. Por si alguien quiere, tengo muchas anaranjadas. De la que tiene el centro blanco, de la naranjada de diferentes que me están saliendo. Ah, entonces, por si alguien quiere, y también de los otros colores, también tengo algunos esquejes enraizados. Por si alguien quiere a ah, comprar alguna planta. Ah, tengo ahorita muchas, muchas malvas tengo. Por favor, ahí déjenme un mensaje. Y yo, como voy pudiendo, se los voy contestando. O también en los. En el Facebook los. Los sábados estoy haciendo en vivos en el Facebook de Oralia Martínez y allí hago venta también de plantas. Miren, aquí sigo yo quitando toda la hierba, todo el zacate, y dice mi esposo. Pues cuánta hierba hay. Le digo, es que es que como te digo lo estoy descuidando porque me voy a trabajar. Pero miren qué bonitos colores, están bien hermosos. Otra cosa, ¿por qué me gustan mucho las malvas? Porque siempre están llenas de flor. Aquí lo más cuando llega el frío, cuando llega el frío ya se apaga, se apagan o se helan, se helan o ya no florecen, pero mientras de que estamos lo que es primavera, verano y otoño, eh, siempre están llenas de flor. En ahorita que está que vamos a entrar a verano, se queman un poquito mucho las flores, no aguantan mucho las flores, pero como ellas siempre están floreciendo Ah, por eso se miran bonitas. Pero sí, esta es una de las plantas que me encantan y luego hay de muchos colores. Es una planta fácil de cuidar, económica, no es tan cara ah, y existen una variedad de colores. Y luego miren, aquí la puedes mezclar de dos colores diferentes. Ahora me toca barrer toda la basura. Miren, sí salió basura. más de este espacio pequeño y como les digo, todavía me faltó quitarle bien bien debajo todo la basura pero no lo quise hacer porque ya era tarde era tarde y ya nos iba a mirar todo el proceso entonces es lo que, miren ahora lo que ando haciendo es quitando la sacatito que hay aquí abajo pero sí ustedes tienen malva les les dan mantenimiento cada rato para mí sería lo ideal de darles mantenimiento cada una vez a la semana en que sea. Miren, todas estas vincas de abajo salieron solas de la semilla del año pasado, porque en la parte de arriba ya no van a caber, porque ya no hay espacio. Las malvas cubrieron toda la jardinera. Entonces, arriba no las voy a poder poner. Entonces, cuénteme, ¿qué opinan ustedes? Las vincas se miran bonitas aquí abajo. No más que les digo que cuando uno pasa, las pisamos. Ya les dije a mis hijos, mijos, tengan cuidado, por favor, cuando pasen por ahí, no pisen las plantitas, porque están bien bonitas. Se van a poner todavía más bonitas. Ahora, después de barrer, a las vincas les hace falta nutrientes. Por ahí en un video me dijeron que, que la sal de Exxon. Uh, les había hecho daño en sus plantas. Pues miren, hasta allí dice que es para las plantas, comida para las plantas. Y esta esta la encuentro, miren, déjenles muestro dónde la encuentro. Esta sal la puedes encontrar en la farmacia de la tienda que tú busques por ahí junto con el agua oxigenada, el alcohol. Ahí la encuentras y es barata, no es cara y esta te ayuda mucho en tus plantas a que se pongan verdes, crezcan bonitas, les da nutrientes a tus plantas, no se te queman. Yo les echo, miren, les echo hacina solo en su. En, sin disolver en agua o en agua. No les pasa nada, no se queman. Tienen que usar esta que que es para la, el spa para la que está en la farmacia no voy a usar una sal de esa que usan no, para la cocina miren esta es la misma que les apliqué a los rosales les voy a aplicar a estas si sí me sobró todavía primero les quería poner a los rosales ya después de de poner a los rosales que sí me sobraron ahora les voy a apl aplicar las malvas y ahorita le vamos a dar un buen riego para que todo ese abono se vaya deshaciendo y las plantas se pongan todavía más llenas de flores y más bonitas. Bueno, este es el, el químico que uso para las rosas. Es especialmente para rosas, pero también dice que para geranios y todo tipo de plantas. Bueno amigos, como pudieron mirar, fue un mantenimiento en un área de jardín, en otra. Les puse varios pedacitos porque ahorita no tengo tiempo de hacer un video así completo, largo. Me gustaría, pero trato de ponerles ahí videos informativos. También uh, espero ya tener un poquito más de tiempo. Es que el día de hoy les iba a hacer un video así bien planeado, bien bonito... Pero tuve venta de suculentas, vendo suculentas por, por el Facebook todos los, los sábados, hago en vivos. Y uh, el día de hoy me tocó cobrar a muchas personas. Gracias a Dios, ahí también vamos ahí, vamos poco a poquito, vamos subiendo también. Me estoy agarrando mis clientas. Recuerden, en toda la cajita de descripción siempre pueden encontrar mi número de teléfono, por si les gustaría. Y también recuerden que tenemos la resina, ahorita la estoy dejando en pausa. Porque no tengo mucho tiempo, ahorita la dejé en un lado, pero lo vamos a retomar nuevamente. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, los miro para la próxima. Adiós.